Amigos de netcar.com, si te gusta realmente manejar, si te gusta y disfrutas de la carretera, en esta ocasión te tenemos el Mazda MX-5 que llegó al mercado en enero de este año. Es un auto completamente nuevo en el que los ingenieros de Mazda pusieron mucha atención en el reparto de pesos. Tenemos 50 adelante, 50 atrás. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en una zona de curvas en carretera, en una zona de curvas pronunciadas, el coche se siente muy bien plantado al piso. No se va hacia los costados, no pierde adherencia en ningún lado y tú sientes que tienes el control siempre. Para descapotar el Mazda MX-5 es muy sencillo, simplemente jalamos este botón, desprendemos esto y miren, con una sola mano queda perfectamente acomodado. Da la sensación de que es un traje que te pones. ¿Por qué? Porque la dirección es muy precisa y te obedece inmediatamente. Asimismo, el acelerador con el motor responde inmediatamente a las velocidades que le pides. Por su tamaño podrás pensar que vas a tener problemas en los topes, pero no es así. Nosotros comprobamos que por su distancia con respecto al piso, no vas a tener que mover mucho el volante ni que hacer mucho alboroto para poder cruzar un tope de los grandes que se ponen en la ciudad. El equipo de audio del MX-5 es bastante completo. Cuenta con radio HD, AM, FM y MP3. El sonido en general es claro, sin embargo, parece estar diseñado para música donde predominan las notas graves, por lo que será necesario hacer ajustes en los agudos para compensar esta situación. Soy Tonatiuh y quiero mostrarles una de las peculiaridades del Mazda MX-5. Por cuestiones de espacio, obviamente su cajuela, al ser un descapotable y al ser un deportivo, es un auto que ya no incluye una llanta de refacción como parte de su equipo de serie. Incluye esta pequeña maletita, que es una bomba, una bomba de aire pequeñita que se conecta al encendedor, y acá tiene la manguera que se conecta a la válvula. Acá está. También incluye un bote de sellador que se usa una sola vez. Y para esto hay que retirar la válvula de la llanta. Ya sin la válvula, vertimos el sellador en el neumático desinflado para después volver a colocar la válvula y entonces sí conectar nuestro compresor, que llega justamente a las 60 libras. Mi conclusión personal es que si en realidad te gusta manejar, el Mazda MX-5 va a ser una excelente opción para ti, porque lo puedes manejar cómodamente tanto en ciudad como en carretera. Y además cuenta con un precio bastante atractivo, que son 343 mil pesos. Por todo lo que tiene el Mazda MX-5, créeme, vale la pena. Soy Isabel del Ángel, síguenos en redes sociales.